Madame Paranoche. Muy buenas, soy Isaac de Softcombat Barcelona y miembro del grupo del Art Parabelo. En esta review os presentaré el tabardo Ante Justus. Antes de comenzar, no olvidéis dar un like y comentar este vídeo. Dicho esto, vamos allá. Bueno, pues este tabardo pertenece a la marca Mizoron. Tenéis los enlaces abajo en la descripción. Y tenemos que este tabardo está perforado por la parte de delante como de detrás, y presenta unos cordones de cuero que permiten ajustar la talla al usuario. Este tabardo está confeccionado con ante suave y se puede utilizar con capuchas, a la vez que también se puede utilizar debajo de una armadura de cuero o, en este caso, encima de una cota de malla. Este tabardo también sirve como referencia para personajes del art. Sobre todo es un complemento ideal para exploradores y guerreros. Y también presenta un diseño que es resistente para en caso de viento, y un corte tanto delante como detrás para no limitar tanto el movimiento. Pues en mi opinión creo que es una buena pieza de vestir y que puede servir para iniciarse en soft combat, en LARP, siendo la base de creación, como ya dije previamente, de personajes que no tengan un rol muy elaborado. Por ejemplo, en el caso nuestro de Parabellum, en la facción de los norteños, y este tabardo podría servir como la base de la creación de un, por ejemplo, no vikingo. Entonces, yo creo que es una buena idea para comenzar. Estéticamente es una pieza de vestir que se ve bastante bien y es ligera. Los hay en tres colores: en negro, en marrón, como el que estoy llevando ahora mismo, y en verde. Es una pieza bastante cómoda de llevar. El único problema es, por ejemplo, en algunas épocas del año, pues que suele dar bastante calor a la hora de combatir, pero sin duda alguna es una pieza que recomendaría. Muchas gracias por ver el vídeo. Para más reviews podéis visitar nuestro canal, y no olvidéis, si os gustan los vídeos de este estilo, dejar un buen like y suscribiros. Si tenéis alguna duda acerca de este vídeo, puedes comentarlo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Presentación del producto, parte 2, toma 2. Pues este tabardo está confeccionado con ante suave,
También... Ay, no, corta, corta. Grabando. Opinión subjetiva, toma 3. En mi opinión, yo creo que es una buena pieza de vestir, bastante económica, y que da pie... Hostia, no, para. Joder, es que me lía un poco. Niño, cállate. Opinión subjetiva, toma 4. Pues en mi opinión, yo creo que es una buena pieza de vestir, que puede servir como algo básico para empezar, tanto en soft combat como en el LARP, ya que da una base fundamental para la creación de personajes. Por ejemplo, en Parabellum tenemos la facción norteña, y con este tabardo podríamos crear, por ejemplo, un campesino vikingo. Es decir, es algo fácil para empezar y bastante económico. Toma 3, porque la primera la cae en el canal en vez de... Sí, pero ya te digo, las malas también se cuentan. Vale. Conclusión, toma 4. La vas a dañar, hijo. Voy a recoger madera, rebello. Aquí hacemos un fundido negro, empieza así. Si tú cuando me pases los audios y los vídeos... Bueno, claro que no me los vas a pasar. Me voy a darme la tarjeta. Bueno, si más o menos quieres escribirme lo que quieres hacer. Sí, es, o sea, empieza con un fundido negro, con Isaac entrando, se les ve trabajando la leña. Uh-huh. Y... ¡Me he emocionado! Te tengo que pedir todos los vídeos de las escenas de acción para... Un paso, un poquito para atrás, un pasito. Vale. Muy bien. No pasa nada, era una toma un poco general que querías de esta cámara. Ya, ya tengo suficiente. Eso es la trama. La habíamos no visto. Pasa nada, si es para pequeños rellenos. Lo habíamos dicho. ¿Bien? Me da más rollo, ¿eh? Si encima se ríe así.